We'll be right back.
En este maravilloso encuentro entre la selección autonómica de País Vasco y Asturias, en este campazo, en esta ciudad deportiva aquí, en Amadroa, en Galicia, en Vigo, y un partido en el que ya estamos viendo que va a arrancar enseguida porque va a ser el debut de estas dos selecciones autonómicas entre el Principado de Asturias y País Vasco, unas instalaciones deportivas espectaculares, ¿no?, para poder albergar este campeonato en esta sede de Galicia, donde enseguida va a echar aquí a rodar la pelota. Tenemos ya las alineaciones confirmadas por ambos conjuntos. Por parte del Principado de Asturias saldrá en portería con Iker Morais, línea de cuatro con Jairo, Iván, Eneko Rodríguez y Marco. Por delante, en este 4-4-2, por la izquierda, Ricky. En el centro del campo, la sala de máquinas, Alex, Fabián. Derecha, Sergio. Y arriba, José y Jesús. Ese es el equipo de Ramón Collado, que va a intentar ganar a un equipo de Mikel Duque, que saldrá con esta línea de 11 jugadores, con Ioriz en portería, con Gorka, Markel Oyarzabal, Florín, Aratz, ya por delante Urco, Lorenzo, Adrián, Aitor, derecha para Pedro Ibáñez, izquierda para Iker Albizu y arriba Julen Rafael. Esos son los 22 jugadores que van a estar sobre el verde en este inicio, en esta primera jornada para estos dos conjuntos en este grupo A aquí en Galicia, que el colegiado ya está ahí con ese sorteo, que va a ser Sergio Arredondas el encargado de arbitrar junto a su equipo arbitral y el poder controlar el partido, que seguramente no será ningún problema en este partidazo, en este torneo de campeonato de selecciones autonómicas. Últimas arengas, últimos gritos de guerra. Va a empezar el partido enseguida. A la derecha de sus pantallas va a estar País Vasco, a la izquierda el Principado de Asturias. Tenemos muchas ganas de que esto arranque porque tenemos un fin de semana muy futbolero. Ya arrancó el viernes, hoy sábado y mañana domingo es lo que tenemos por delante aquí a través de la Real Federación Española de Fútbol. Y espero que estén con nosotros para vivir todos los partidos que se van a ir disputando en este fin de semana. La primera posesión va a ser para Asturias. Enseguida el balón que se rodará, el colegiado que mira y espera que esté todo preparado. Y va a arrancar el partido enseguida. De momento esperando un poquito, ya hemos tenido... se ha tenido que ampliar un poquito el margen del tiempo para que arranque el partido por unos imprevistos que han ocurrido aquí en Amadroa. Si no me equivoco, creo que es uno de los dos equipos que ha llegado tarde. Pero bueno, no hay más que hablar, arranca el fútbol, arranca el partido. Y la primera posesión, como ya decíamos, va a ser para Asturias. Veremos a ver quién es el equipo que consigue dominar. Ya sabíamos de antes que País Vasco siempre le gusta tener la pelota, le gusta tener mimo, le gusta tener trato con el esférico. Y hay que ver ahora Asturias cómo se desenvuelve en este encuentro, porque ya sabemos que es el primer partido y habrá que ver cómo salen ambos equipos. De momento, la primera posesión que sigue manteniendo la Asturias en este saque de banda. El balón arriba, quiere controlar ahí la referencia al ataque. Finalmente vuelve a salir, va a ser otra vez saque de banda para Asturias, que gana unos metritos. Categoría sub-14 la que estamos viviendo, y luego más tarde nos iremos también con estas dos mismas selecciones autonómicas en categoría sub-16. Algo que afecta en ese sentido sería la duración de los partidos, porque en sub-14 tenemos 35 minutos por parte y en la categoría sub-16 sería a 40 minutos por parte en estos partidos. De momento, seguimos con el 0-0. Mañana soleada aquí en Vigo, en Galicia. Nos acompaña, parece ser, de momento la climatología, aunque tenemos un poquito de viento ahí, que también está... Esperemos que no sea muy protagonista en el partido, ¿no? Que puedan disfrutar del encuentro sin ningún tipo de problema. Vamos a ver ahora que la salida de balón quiere salir por ahí a Asturias. La combinación ahora con su compañero, que con mucha tranquilidad puede girar y ya entregar a su compañero, que ahora tiene ahí problemas Fabián para salir de la presión, pero lo hace muy bien ante la atenta mirada de Urco Lorenzo. Cae al suelo el jugador de Asturias, no dice nada al colegiado. Ojo ahora la acción por la derecha, se puede marchar. Muy atento ahora Eneko Rodríguez. Despeja esa pelota, vamos a ver quién llega antes. Finalmente, es el balón que se lo puede llevar ahí Ricky. Balones fuera, ojo ahora el balón arriba. Veremos a ver quién llega antes. Se anticipa muy bien Eneko Rodríguez, el jugador del Club Deportivo Covadonga. Va a ser saque de esquina para el conjunto de Mikel Duque. El primer saque de esquina del encuentro.
Marcando jugada con los brazos en alto el jugador de País Vasco. El envío, ahí está, dentro del área, complicaciones para despejar. Finalmente la pelota que la envía fuera. ¡Ojo al disparo! ¡Golazo! El gol de País Vasco, menudo zamarrazo. El disparo del jugador del conjunto vasco, que no se lo pensó ni un segundo. Menudo zambombazo que sorprende ahí al guardameta, a Iker Moraes. Con esa volea en el minuto 2, casi 3 de la primera parte, marca País Vasco. Asturias 0, País Vasco 1. Se adelanta el conjunto de Mikel Duque en ese envío, en ese despeje tras esa acción rocambolesca en el área que no consiguió despejar bien ahí el jugador del conjunto asturiano. Y vamos a ver la acción repetida, si no me equivoco. Efectivamente, ha sido Adrián, el jugador del Athletic Club de Bilbao, que consiguió empalar ahí a portería, disparar a la escuadra de la portería defendida de Iker Moraes. Bueno, lanzamiento ahí del jugador del País Vasco. Ojo ahora al envío por dentro. Finalmente será saque de esquina. Perdón, al final saque de puerta. Parecía que despejaba el defensor, así que va a sacar de portería Asturias. Buen inicio de País Vasco, que ha conseguido adelantarse de manera muy tempranera en este encuentro. Vamos a ver cómo reacciona. Ojo ahora al envío, que vuelve a equivocarse. Buena la presión ahora de País Vasco. No lo está teniendo nada fácil Asturias en este inicio de partido. Ojo ahora, el balón dentro del área, cae al suelo, no dice nada el colegiado. Al final ese balón que lo recibe el jugador de País Vasco, el envío con la izquierda, área pequeña, despeja bien ahora el defensor de Asturias. El balón en el semicírculo del área, despeja ahora nuevamente. Si no me equivoco era Iván el que enviaba ese balón arriba al jugador del Real Oviedo. Va a ser saque de banda a favor del conjunto asturiano. Antes lo decimos, ya se está poniendo ahí el cielo un poco feo en este inicio. Vamos a ver el disparo a las manos ahí del guardameta. De momento con muchas complicaciones Asturias para salir de su campo, intentando aguantar ahí lo máximo posible el guardameta bien situado. Nada pudo hacer el disparo. El envío a la izquierda, moviendo la pelota Asturias. Presión alta ahora de País Vasco. Veremos a ver qué inventa ahí Jairo. Bueno, ahora la maniobra para entregar a su compañero que tenía metros por delante. Cediendo a la derecha, la descarga para la subida ahora de Eneko Rodríguez, perdón, de Marco, pierde la pelota, recupera País Vasco. Ahora este sí que era Eneko Rodríguez, que quiere los problemas lo más lejos posible de su portería. La pelota hacia arriba. Ojo ahora que podía tener complicación ahí el central. Esa es la pelota de Adrián. Levanta la cabeza, bajo la atenta mirada de su defensor, la descarga hacia la izquierda. Tiene ahora sí todo el carril Iker para intentar hacer la jugada ofensiva. Llegó bien al corte ahora Marco. Va a ser saque de banda para País Vasco. Hacia allá va Gorka, el jugador del Athletic Club de Bilbao. Mueve la pelota. Bueno, ahora el recorte, cae al suelo, ley de la ventaja. Ojo al avance, línea de fondo, quiere poner esa pelota. Al final recupera la pelota Asturias. La envía a la derecha para la subida ahí de Sergio. Va a ser saque de banda. Saque de banda para Asturias. Este es Marco. Se le va un poquito ahí el control, pero consigue salvarla. Bueno, ahora la maniobra del jugador de el conjunto asturiano. La apertura a la derecha, tiene el carril solo para él. Vamos a ver lo que puede inventar ahora.
Ahí está, si no me equivoco, es Fabián. Ahora que recorta muy bien con muchísima calidad dentro del área. Vamos a ver, ahí está. Sigue hacia adentro. Lo intentaba José. El rechace. Se marcha alto. Buena la acción ofensiva ahora de Asturias. En la que vemos ahí a José, el jugador del Club Deportivo de Llanes, que se lamenta tras la ocasión perdida por. Después de haber hecho esa buena maniobra dentro del área. Que no pudo aprovechar el conjunto de Ramón Collado. Saca el largo. Se va a quedar algo cortito, falla ahí en el control el jugador de Asturias, pero puede recuperar la pelota, intenta mantener el tipo sobre la línea de cal, al final despeja el jugador de País Vasco. De momento el partido muy bonito, de momento ninguno de los dos equipos se achanta, intentan ir con toda por la pelota. El balón a la derecha, vamos a ver quién llega antes, finalmente parece ser quien se va a llevar el gato al agua, es el jugador de Asturias, ¿no? Finalmente recupera la pelota. País Vasco, pelea intensa ahora por llevarse la pelota, cae al suelo el jugador de Asturias y falta sobre Iván. Sobre el central izquierdo, el combinado azulón. Pero uno, ojo, el recorte, qué buena la maniobra ahí del jugador de Asturias. Sigue ahí avanzando Alex. La falta sobre el jugador asturiano. Minuto 8 de partido. Seguimos ahora con el 0-1. Y recordemos a los espectadores que se están disputando también otros partidos. En este caso, otro partido que importa y mucho a estos dos equipos. Entre Canarias y Galicia. Que se está jugando en el otro campo. En el campo federativo de Coia. Que de momento marcha 0-0. Sigue en esta sede de Galicia, en este grupo A. Conforman Canarias, Galicia, País Vasco y Asturias. Pues aquí 0-1. Y en el otro encuentro se mantiene el 0-0. Si quieren hacemos un repaso ahora breve de las sedes, de cómo están conformadas. Pero en el grupo A sería este. En el grupo B sería en la sede de Castilla-La Mancha, Navarra y Castilla-La Mancha. Faltaría por aquí otro equipo. En el grupo C, la sede de Aragón, Extremadura, Aragón y Madrid. En la sede de Andalucía, Cataluña, Andalucía y Cantabria. En el grupo E, Melilla, ojo, ahora vamos a ver la acción, seguimos comentando. El balón que llega a la línea de fondo, qué bien tapó ahí el guardameta de País Vasco. Y Oriz por rebajo saca esa pierna que envía a córner. Y Asturias que empieza a estirarse un poquito más, quiere el gol de la igualada. Y vamos a ver el saque de esquina, que lo hacen corto para José. José con la pierna zurda poniéndose balón, la saca ahí con la cabeza el jugador de País Vasco. Va a recuperar la pelota Jairo, cediendo hacia atrás para su guardameta, que mueve ficha ahora para Marco, cediendo a la derecha, se anticipa muy bien al jugador de País Vasco. Vamos a ver ahí que Julen lo intentaba, pero estaba en posición antirreglamentaria, era fuera de juego. Era fuera de juego. Y como estábamos comentando, íbamos por el grupo D, si no me equivoco, la sede de Andalucía, pues componen ese grupo Cataluña, Andalucía y Cantabria. En el grupo E, en la sede de Islas Baleares, Melilla, Baleares y Castilla y León. Y en el último grupo, en el grupo F, la sede de Murcia, lo conforman Ceuta, Comunidad Valenciana y Murcia, en esta fase inicial de este campeonato de selecciones autonómicas. Como han podido comprobar, este es el único grupo que lo conforman cuatro equipos. Y estaremos muy atentos de lo que sucede aquí en Galicia, tanto en ese campo federativo de Coia como en esta ciudad deportiva de Amadroa, el lugar donde entrena y juega el fútbol base del Real Club Celta, como también entrena aquí el primer equipo, unas instalaciones construidas ya en el 1990. Vamos a ver la falta para el Principado de Asturias. Sigue por debajo en el marcador. Suenan los bocinazos ahí en la grada, animando a los suyos para esta acción ofensiva. Veremos a ver quién es el lanzador. Finalmente dos hombres preparados para el golpeo. Ahí está. Amagan en primera instancia. La jugada por la izquierda. A lo mejor un poquito lenta. Ha dado tiempo al defensor de la barrera a salir. El balón colgado al área pequeña. Balón suelto. Quiere salir al contragolpe País Vasco. Se anticipa bien ahora. En este caso era Adrián, el jugador del Athletic Club de Bilbao. No se entiende bien ahora para sacar la pelota a la apertura a la izquierda. Ojo ahora la acción ofensiva por la izquierda. Buena la maniobra, intentó engañar, pero muy atento, muy rápido estaba Iván para
no comerse ahí ningún amago del atacante de País Vasco. La descarga a la izquierda en diagonal. Intentaba llegar ahí con todo Ricky. Sufriendo ahora País Vasco. Jugando muy bien Asturias. Buena la maniobra ahora del jugador asturiano. Vamos a ver lo que inventa. Ahí está Marco. Marco a la derecha pisando área. Buscando a José. Otra vez con Marco. No consigue entenderse ahí. O mejor dicho, no consiguió llegar a esa pelota. Será balón para País Vasco. A golpear arriba mientras escuchan de fondo la afición de Asturias que se ven arriba con los suyos para intentar buscar la igualada en un partido en el que ha arrancado. Ojo ahora, puede probar fortuna. Prefiere hacia la derecha, dentro del área, ojo la acción ofensiva. El golpeo al segundo palo y el gol. El gol de País Vasco marca Julen Rafael. En ese envío desde la derecha, solísimo al segundo palo. Buena la acción de ofensiva de País Vasco. Con qué poquito le ha hecho daño ahora Asturias. Y marca el 0-2 en el minuto 13. Ventaja de dos goles ya en este minuto de la primera parte. Y bastante doloroso este gol porque Asturias está muy bien en el partido. Estaba ya incluso ya llegando. Pero en un zarpazo, otra vez, ahora de País Vasco, consigue poner el 0-2 arriba en el marcador. Cuando vamos a llegar casi al 14 de la primera parte, Asturias 0, País Vasco 2, marcó Julen Rafael, jugador del Deportivo Alavés. ...0-2, lo va ganando País Vasco. Balón hacia atrás. Vamos a ver a Asturias ahora, que no puede perder la cara del partido porque está muy bien en el encuentro. El balón arriba. Se anticipa bien la defensa del conjunto vasco, del conjunto de Mikel Duque. Sacará de portería el Principado de Asturias. Vamos a ver ahora, ¿no?, lo que podrá estar diseñando en su cabeza Ramón Collado, el seleccionador autonómico de Asturias, tras este segundo gol de País Vasco. En un momento que, como decíamos, la verdad es que está muy bien el conjunto asturiano y País Vasco le estaba costando un poquito más, a lo mejor, encontrar la salida. Es cierto que en el primer gol País Vasco consiguió ahí, ojo, jugar el balón entre líneas. Qué bien ahí ha estado el guardameta de País Vasco para salir de portería. Era Joritz. Muy atento el guardameta del Romo Club de Fútbol. Reaccionó muy bien el Principado de Asturias a ese 0-1. Pero País Vasco ya sabemos, ¿no?, del nivel que tiene ofensivo en todas sus categorías. Y ojo a la apertura ahí para el 9. El disparo que se marcha fuera, la que ha fallado Julen Rafael. Ha tenido el 0-3 en sus botas. Un tercer gol hubiese sido un palo muy, muy duro para el conjunto asturiano. Menudo tiempo que el que está haciendo aquí en este, en estas instalaciones deportivas aquí en Amadroa, aquí en Galicia. Veremos a ver si no afecta al devenir del partido. Desde luego que las ganas de los chavales por jugar este encuentro le pueden a cualquier cosa, así que dudo que les moleste mucho el viento en estos momentos, porque estarán muy concentrados, como ellas también, en este partido. Ojo a la pérdida que la puede aprovechar ahora País Vasco. Tiene mucho espacio por delante ahora Gorka. Pero llega muy bien ahora en la ayuda defensiva José, que está en toda la banda derecha. Va a ser saque de esquina a favor de País Vasco. Así lo hace saber Sergio Redondas, el colegiado del encuentro. Y hace ya va el encargado de la jugada, balón parado. Así llegó el 0-1. Es cierto que fue en segunda jugada, tras un centro en el que no consiguieron despejar cómodamente los jugadores de Asturias y dejaron ese balón muerto en la frontal, donde no perdonó ahí el
jugador de País Vasco. Ahí está el lanzamiento, primer palo cerradito, despeja ahora sí. El balón que va a caer hacia el otro costado, va a intentar llegar ahora Iker Albizu. Saque de banda para País Vasco. Saque de banda para País Vasco. De momento que en el otro encuentro se mantiene el resultado. Gafa, siguen con el 0-0. En cuanto haya un gol entre... en ese partido entre Galicia y Canarias, se lo haremos a ver. De momento nos mantenemos con este resultado aquí desde 0-2, cuando vamos a llegar casi al 18 de la primera. Un partido muy bonito, un partido muy igualado a pesar del marcador. El que quien se haya incorporado ahora a la retransmisión, que no se deje engañar por este resultado, porque el partido hasta el momento está muy, muy igualado. Va a intentar sacar la falta con alguna complicación, porque el viento hace que se mueva ese balón. Va a tener que pedir ayuda a un compañero seguramente, o directamente que saque en corto. Vamos a ver lo que sucede. De momento esperando ya a los dos equipos en la línea del área. Finalmente, efectivamente, entrega en corto. Vamos a ver la jugada. Puede golpear por abajo duro ahí. Se marcha fuera. Sacará de portería Iker Morais. Iván cediendo para Iker. Presión alta ahí de País Vasco. Bajo la atenta mirada de Pedro Ibáñez. Mueve la pelota ahora Asturias. Intenta marcharse finalmente la falta de Aitor. Quiere sacar rápido ahora Asturias, pero no tiene claro a quién pasar. Así que finalmente tendrá que esperar ahí. El envío, el largo, que se va a marchar. Va a ser balón para País Vasco. Va a ser balón para el conjunto vasco. Va a sacar Aratz, jugador del Baskauri. El envío hacia arriba. Quieren bajar esa pelota de ambos jugadores, pero sigue el duelo. Ese balón que va a llegar a los dominios finalmente para Iker Morais. Entregando ya por bajo para darle sentido al juego. Eneko Rodríguez para Iker de nuevo. No tiene nada claro ahora Asturias para sacar la pelota. Ahí estamos viendo la fuerza del viento. Está apretando y mucho en estas instalaciones deportivas. El balón a la derecha aquí para Marco. Marco, al final esa presión que es efectiva. Y va a recuperar la pelota País Vasco, que no le está dando ni un respiro ahora Asturias. Bueno, ahora el control para deshacerse ahí de José. Vuelve otra vez la pelota para País Vasco, cediendo hacia atrás la pelota. Levanta ya la cabeza. La Florín, a la derecha, para Aratz. Intenta realizar ese recorte. Va a ser balón para Asturias. Se envió que se va a marchar fuera. Se saque de banda. Sigue con la pelota ahora el jugador de País Vasco. Hasta tres jugadores le salen a defender, pero sigue manteniendo el esférico ahí Pedro Ibáñez. Muy habilidoso Pedro Ibáñez. Al final va a sacar, va a rascar un córner. Otra nueva acción a balón parado. Marcando ya jugada Urco Lorenzo. Hacia allá va, será el encargado de poner esa pelota. Esperando ya varios jugadores dentro del área. Va a golpear con pierna zurda. Le envío ahí al segundo palo. El gol. El gol de País Vasco.
El gol de País Vasco, si no me equivoco, no, finalmente no. Se ha anulado, puede ser. Vamos a ver finalmente la decisión del colegiado. Sí, efectivamente, se ha anulado. Parecía a mí, parecía falta al portero. En ese salto de cabeza en el área pequeña, nunca puedes tocar al portero. Y ahí se abalanzó sobre el guardameta en ese choque y señaló la falta al colegiado. Se anuló ahí ese gol de País Vasco, que hubiese sido el 0-3. Ahora Asturias, que ha bajado un poquito ya el nivel en este minuto 22 de primera parte. País Vasco, que se está haciendo con el partido. Buenas sensaciones para los de Mikel Duque. Preparado ya para el lanzamiento Gorka, jugador del Athletic Club de Bilbao. Con pierna zurda. Teniendo ese balón perfecto. José Balón, que se pasea. No consigue llegar nadie. Será saque de puerta. Saque de portería a favor del Principado de Asturias. Será buenísima la pelota de Gorka. Pero no consiguió llegar ningún jugador de... ningún compañero. Por un pelo estuvo a punto de introducir ese balón cualquiera que pasase por allí, porque ese balón iba medido. Moviendo el esférico Asturias. Iker levanta la cabeza. El envío a la derecha. Una subida de Marco. Aguantando el tipo Gorka. Va a ser saque de banda para Asturias. Saque de banda. Es el Marco. Prende ese balón dentro. Va a intentar aparecer por ahí Alex. Recupera el esférico ahora País Vasco. La entrega hacia arriba. No consigue despejar. Rojo Julen. Que bien se anticipó ahora. Y van para robar la pelota. Muy bien el central de Asturias, que desbarató el ataque de País Vasco cuando podía haberse plantado solo ante el guardameta. Julen Rafael estuvo muy bien ahí, Iván. Otra vez Gorka aquí por la banda, que va a sacar desde la línea lateral. Iker. Iker con la pelota, ahora tratando con mimo el esférico, dándole un poquito ahí de tiempo y espacio al conjunto vasco. Ojo que puede estar en fuera de juego, efectivamente. Fuera de juego de Julen Rafael. Pondrá la pelota en juego en Eneko Rodríguez. El encuentro que ha bajado un poquito el ritmo ahora en este 25 de la primera parte. El balón que va a caer en el centro del campo. Intenta llevársela ahora ahí Adrián. Finalmente recupera a Asturias. Ojo a la carrera de Ricky. Muy veloz el jugador del Real Sporting. No consigue mantener la pelota dentro del rectángulo de juego. Va a ser saque de banda para País Vasco. Va a ser saque de banda lateral para Aratz. Ahora Asturias, que va a intentar presionar ahí un poquito en esa salida. Diomanto tomándose su tiempo ahí, el jugador del Baskauri, para ponerle el balón en juego. Llegando con todo ahora. Ojo a la falta clara sobre el jugador de Asturias en el momento del agarrón. Iba a intentar sacar rápido, pero por ahí está Urko Lorenzo, que quiere tener tiempo para poder replegarse un poquito ahora el conjunto de Mikel Duque. Por ahí hemos visto ahí al colegiado Sergio Redondas apuntar algo en la libreta y se nos ha escapado una posible tarjeta amarilla que haya podido haber. De momento ya estamos viendo que el balón echa a rodar de nuevo. Ahora País Vasco encerrado. La entrega a la izquierda ahí de Fabián. Moviendo el balón, línea de fondo, no va a conseguir llegar. Va a ser saque de portería para País Vasco. Va a ser saque de puerta. Esta ocasión a balón parado que se marcha al limbo. Era una ocasión muy buena para Asturias, para haber podido
acercarse ahí a la portería de Joric. Cómo son las cosas, ¿eh? Lo bien que empezaba el partido en cuanto al sol que asomaba ahí por el horizonte, que no parecía que no hacía tanto viento y de un momento a otro, pero bueno, esto es Galicia. Al final, de un momento a otro, ese balón a la derecha va a llegar José, cerquita del área rival, aparece Gorka para enviar la pelota afuera. Va a ser banda. Y vamos a ver qué cartulina amarilla. Pues mira, esta sí que la hemos visto y bien. Cartulina amarilla, si no me equivoco, ha sido para Julen Rafael, el delantero del Deportivo Alavés de País Vasco. Ya no sabemos cuál ha sido, ha podido ser el motivo, si alguna protesta, porque la jugada desde luego que no tenía nada que ver con él. Si no me equivoco, era Gorka quien estaba ahí defendiendo esa jugada. Así que ha tenido que ser algo que haya visto el colegiado, que lo haya tenido que decir. Así que apuntamos esa cartulina amarilla para el delantero, para Julen Rafael. Algo que seguramente no le gusta a Mikel Duque. Va a recuperar la pelota País Vasco. Gorka. Gorka le envía hacia arriba. Va a intentar el mismo Julen llevarse la pelota. Saliendo bien desde ahí Iker. El envío hacia arriba para la carrera de Julen. Va a intentar zafarse el defensor, va a pisar área, ahí está Yule, levanta la cabeza, la entrega hacia atrás para Iker, ese balón suelto en el área pequeña, al final atrapa Iker Morais. Una combinación ahora de País Vasco por la izquierda, ahora quiere salir al contragolpe rápidamente Asturias, sigue a mucha velocidad ahora el jugador asturiano, mantiene el esférico, al final parecía que podía perder la pelota, recupera a su compañero el esférico, va al suelo ahora Aratz y balón para Asturias. Momento para tener la pelota, para hacerse, para recuperar sensaciones. Ese balón que busca a la izquierda con algo de espacio, cerrando muy bien las líneas. Ahora País Vasco se preparaba para poder disparar. El balón que va a llegar otra vez a los dominios del conjunto de Ramón Collado. Ojo a la pérdida. Vamos a ver País Vasco que puede venir ahora al tercero. Qué bien está Iván. Qué bien está Iván en tareas defensivas. Qué bien lo ha hecho el jugador del Real Oviedo. Qué bien lo ha hecho Iván, que aplaude la grada, la maniobra defensiva del 15 asturiano. Qué bien lo ha hecho el jugador asturiano en esa jugada defensiva cuando se plantaba solo ante el guardameta, el jugador de País Vasco. Cómo se anticipó ahí el central. Cómo le robó la cartera. Ya casi casi estábamos cantando gol porque de hecho hasta el mismo Iker Morais, el guardameta, no estaba en su sitio. No estaba bien plantada la portería, la había pillado desprevenido, ¿no? Esa pérdida en esa posición tan peligrosa. Pero qué bien estuvo Iván para robar la pelota. Muy bien el central del Real Oviedo. Ojo ahora el balón por encima de la defensa. Ahí está Julen y el gol. El gol de Julen Rafael. Marca el tercero País Vasco, el segundo en su cuenta particular. En ese envío por encima de la zaga consigue definir muy bien el delantero del Deportivo Alavés, que marca el 0-3 en este minuto 30 de partido. No sabría decir si demasiado castigo para el conjunto de Ramón Collado, para el conjunto de Asturias, en un partido que a priori no parece o no parecía de para un resultado de momento tan abultado en esta primera parte. Y estamos viendo la repetición. Qué buena la definición de Julen, a la que no pudo hacer nada de hacer nada Iker Morais. Y ahí estamos, que el 0-3 sube el marcador. El gol de Julen Rafael. Pues queda muy poquito para el filo del descanso. Veremos a ver lo que puede hablar Ramón Collado en el vestuario. Cómo poder corregir lo que esos errores de la... estos errores de la primera parte. Es verdad que el resultado ha abultado, pero también hay que decir que Asturias ha pisado muy poquito el área de País Vasco. Y País Vasco, con lo poco que haya podido hacer en ataque, eso se le llama efectividad, ¿no? Podemos decir. Así que 0-3. Y otra nueva falta para País Vasco.
este resultado le da bastante tranquilidad para encaminar lo restante del encuentro. Ese balón al punto de penalti toca con la cabeza el jugador de Asturias. Tiene que tocar ahí a Iker Albizu, que no puede controlar bien la pelota. Se quita el problema de encima. El balón que se marcha afuera. Va a ser saque de banda en ese partido entre Galicia y Canarias. Se mantiene el 0-0 y al descanso. Recuerden que este partido ha arrancado, si no me equivoco, 10 minutos tarde con respecto al horario que se tenía previsto. Y en el otro duelo del otro grupo, pues se mantiene ese 0-0 entre el anfitrión de este grupo, como es Galicia, y Canarias. Aquí seguimos con este 0-3. Qué buena la maniobra de Iker por banda. Hacia adentro, el disparo mordido. Complicaciones ahí para terminar jugada. Va a ser balón para País Vasco. Sufriendo muchísimo Asturias ahora. Porque no encuentra la manera de salir de su propio campo. El envío hacia atrás. Ahí de Florín. Para Ioric. No, la pelota ahí que recupera José. El envío hacia arriba. Esta puede ser buena para Asturias. Pisaria. Bueno, ahora el recorte. Qué bien lo ha hecho ahí Jesús. Pero mejor lo ha hecho Gorka. Yendo al suelo y cortando esa jugada. A pesar de ello, va a mantener la pelota Asturias. Va a sacar de banda Marco, el jugador del Club Deportivo Covadonga. A sacar de banda. Entrega ahí en cortito para su compañero. Balón puesto ahí al área pequeña, pero sin ningún tipo de problema. Va a recuperar el conjunto vasco esa pelota. Un minutito ahí para el final de la primera parte, más lo que añada el colegiado en estas instalaciones deportivas de Amadroa. Aquí en Vigo. Esa pelota no consigue de llevarse ahí el balón. Recupera el esférico guardameta, que ya estamos viendo que se está quejando, ¿no? Ahora mismo, como por lo que está sucediendo en el campo, no está nada contento el guardameta, porque no se está dando lo que ellos esperaban. Ahora pide apoyo ahí en la salida el central de Asturias. Le pedía que se acercase a Marco, pero estaba posicionado muy arriba. Ojo ahora al ataque de Asturias. Sale de su portería el guardameta de País Vasco. Se puede meter en un apuro. Al final recupera muy bien Gorka. Lo hace muy bien País Vasco. Lo hace muy bien el guardameta. Y ojo ahora, le envío para Julen Rafael. A la carrera Julen. Va a pisar área. Ahí está Julen. Al larguero. El rechace fuera. Será saque de puerta. Otra ocasión de oro para País Vasco, en la que no pudo aprovechar ni Julen Rafael ni Pedro Ibáñez. Primero Julen Rafael, que envió ese balón al larguero. Tuvo todo para meter gol, hay que decirlo. Quiso reventar la pelota, al final se le marchó hacia arriba. Y más la quiso reventar Pedro Ibáñez, que la envió ya a las nubes. Ahí estamos viendo la repetición. Es verdad que llegaba muy bien Iván y tuvo que disparar lo más rápido posible, pero no pudieron rematar una jugada ahí ofensiva para País Vasco, que le hubiese dado ese 0-4. Y hubiese sido ya bastante doloroso. Ya lo está siendo, este 0-3, ya un 0-4. Ni te cuento para el conjunto de Ramón Collado, que tendría una labor difícil, pero no imposible, en el vestuario, de revertir los ánimos. Porque todavía queda mucho partido, pero en cuanto a sensaciones, desde luego que País Vasco está muy cómodo en el verde aquí en Vigo. Esa pelota que finalmente salió, no hemos visto el añadido. Habrá sido muy poquito, porque es verdad que se ha perdido muy poco tiempo, salvo celebraciones de goles. Nos podemos haber ido a los 2 minutos, 3. Porque ya estamos en el añadido, así que queda muy poquito para que esto finalice esta primera parte. 0-3 lo va ganando País Vasco. 0-0 marcha Galicia y Canarias en el otro encuentro, que ya están en el descanso. Este era Hitor. La pelota hacia la derecha. Ahora el ataque, ojo, que podía estar en fuera de juego. El colegiado dice que no.
Intenta marcharse ahora. Atento ahora al portero de Asturias. Se envía hacia la izquierda. Se frena, se marcha. Ven ahora de Pedro Ibáñez. El envío hacia arriba. Ojo ahora a la carrera. Cayéndose ahí. Aratz consigue cortar el ataque de Asturias. Va a ser saque de banda. Va a ser Jairo. Intenta marcharse ahí el jugador asturiano. Despeja la defensa de País Vasco. Puede ser una de las últimas jugadas ofensivas de esta primera parte. El colegiado que se mira el crono. Lo va a intentar Asturias. Dura poquito la pelota. Recupera País Vasco. Ojo al contragolpe. Van muchos al ataque ahora del conjunto de Mikel Duque. Ojo el balón por dentro. Vamos a ver quién llega. Ahí está Julen. Línea de fondo. Al final esa pelota que se marcha porque cerró muy bien. Y también se le fue mucho el control ahí a Julen. Iba a ser saque de esquina. Saque de esquina. Vamos por el 38 ya. De esta primera parte. Esto está finalizado. No sé si podré guiarme muy bien por los gestos del colegiado, pero lo ha hecho como si nos de esto está acabado. Vamos a ver el lanzamiento al segundo palo. No consigue llegar nadie. Y ahí está, pues. Me guié bien por los movimientos porque es el final de la primera parte. Termina este primer tiempo. De momento va ganando País Vasco 0-3. Partido que empezó muy igualado, pero poco a poco se fue haciendo más el conjunto de Mikel Duque en este encuentro. Así que vamos a ver cómo se decide todo en la segunda parte. No se vaya muy lejos porque enseguida estamos por aquí hasta ahora.
llaman Jaime. Ahora mismo en unos instantes, de momento vemos que a priori, bueno, están esperando ya para hacer varios cambios en la banda. Vamos a ver finalmente si se realizan enseguida. Ojo, que estamos viendo ahí, bueno, que está teniendo problemas uno de los jugadores de Asturias. Está ahora con problemas estomacales, estamos viendo que está vomitando el jugador de Asturias. Esperemos que se recupere. Seguramente no pueda continuar. En este caso es Jairo quien está, si no me equivoco, creo que es Jairo el jugador. Sí, efectivamente, es Jairo quien se tiene que retirar, que no va a poder continuar. Una pena. El jugador de el Principado de Asturias, que estamos viendo que sigue con problemas, con bastantes problemas para poder continuar, pero bueno, ojalá se recupere cuanto antes el
jugador asturiano. Y el partido que va a arrancar enseguida, esta segunda parte, que como ya están viendo, País Vasco va ganando 0-3 este encuentro ante el Principado de Asturias. Y vemos ahí el cartelón de fondo, no lo podemos ver muy bien, pero se han realizado varios cambios en, si no me equivoco, han sido en Asturias, pero enseguida vamos a ir narrándolos, aún vayan transcurriendo el juego. De momento ya estamos viendo que la pelota corre a favor de País Vasco. Y en el otro partido que se adelantaba Canarias, pues nos acaba de llegar información de que acaba de empatar el conjunto gallego 1-1. Que ha arrancado un poquito antes la segunda parte en ese partido. Y ya marcha 1-1 tras ese gol inicial de Canarias que se adelantaba ante los anfitriones. Pues ha empatado ahora Galicia. Y de momento en este encuentro que marcha con ese 0-3. Vamos a ver lo que sucede en estos últimos 30 minutos. De momento muy a favor para País Vasco, que sigue con ese resultado. Ojalá el robo de balón. Buena la maniobra por dentro. Pisaba área Jesús. Aguantando Gorka el tipo. Tiene el esférico ahora Asturias. Quiere intentar llevar el ataque ahora. Ojo el centro. Buena ola la defensa de País Vasco. Era muy bueno en el centro desde la derecha. Qué importante sería ahora para Asturias meter un gol en el inicio de la primera parte. Vamos a ver que el colegiado está atento ahí a la banda. Porque si no me equivoco se va a efectuar un cambio. Se va a efectuar otro cambio ahí en Asturias que se detiene el juego. Ahora vamos enseguida con el córner. Ahí estamos viendo que ha ingresado un nuevo jugador por parte de Asturias. Enseguida se lo comentamos. Vamos a ver el lanzamiento a balón parado. Este es Fabián, el encargado de botar la saque de esquina. Ahí está, el balón colgado al punto de penalti. El balón peinado, no consigue llegar. Va a recuperar el esférico a Asturias. Sigue el peligro. El lanzamiento al palo, al segundo palo. Tiene que salir ahí para despejar ahora Joric. Saque de esquina. Saque de esquina a favor de Asturias, que está teniendo ahora las mejores jugadas ofensivas en esta segunda parte. El balón al primer palo, despeja ahora la defensa, balón muerto, punto de penalti, no consigue conectar bien con la pelota. Ahí Ricky se marcha desviado y ahí estamos viendo al jugador número 17 de Asturias. El jugador que ha ingresado al terreno de juego. Maneja la pelota, País Vasco recupera Asturias en tres cuartos de campo. Ahí estamos viendo que, bueno, Jair ha vuelto al terreno de juego. Algo que nos alegra saber que está bien el jugador asturiano. Ojo ahora al ataque de País Vasco. Lo va a intentar por la izquierda. Qué bueno la maniobra ahora de Iker. Vamos a ver, Iker pisa área. Al final atrapa bien. Detiene ahí el guardameta de Asturias. Pero fue muy mala la entrega ahora. La salida iba a recuperar País Vasco. Iba a recuperar ahí ya la pelota. El conjunto vasco, el conjunto de Mikel Duque. El envío para la derecha. Consigue salvar sobre la línea de cara. El jugador de País Vasco recupera ahora a Ricky. Quiere salir con la pelota. Estuvo muy bien ahora el jugador de el conjunto vasco. El 10. El conjunto vasco. Aitor, jugador de la Real Sociedad. Ataque por la derecha. Puede pegarle. El balón que sale mordido. Sale para que pueda jugarle ahora Adrián, el autor del primer gol del partido. El envío a la carrera para que la busque Pedro Ibáñez. Se va a anticipar muy bien Iván, que hay que destacar la primera parte de Iván. Ha estado muy bien en tareas defensivas, salvando hasta una acción importantísima de gol cuando se quedaba en ese uno contra uno. Julen Rafael.
Y consiguió solventar a las mil maravillas. Pisando la pelota, intentando recuperar ahora Asturias, pero sigue avanzando con qué determinación el jugador de País Vasco. Tres cuartos de cancha, le puede pegar. Intentando molestar lo máximo posible, siete asturianos. Este es Jairo, entregando hacia atrás para Eneco Rodríguez. El envío lateral a la derecha, quiere salir por ese carril. Gira bien ahora el jugador asturiano. Quiere buscar ahora el ataque por la izquierda. Ha empezado esta segunda parte un poquito como la primera, ¿no? Recordándonos en esa primera parte en la que Asturias salió muy bien. Pero rápidamente País Vasco consiguió dejar muy a las claras de que iba a buscar el partido. Y vamos a ver si nos sucede lo mismo en esta segunda parte, porque Asturias estamos viendo que ahora está intentando generar algo más de peligro, pero sin fortuna a la hora de intentar conseguir molestar al guardameta de País Vasco. Busca la carrera ahí del jugador de Asturias, cae al suelo. Va a ser pelota para el conjunto de Ramón Collado. Fue este hombre quien fue al suelo ahí para robar. Era Urco. Otro nuevo saque de esquina. Otro nuevo saque de esquina para el Principado de Asturias. Marcando jugada con brazo derecho. El balón al primer palo. El balón que no consigue rematar nadie. Y va a ser saque de portería. Finalmente parece ser que tocó ahí en Eneco Rodríguez en el momento de despejar el jugador de País Vasco. Así lo vio el colegiado. Y es saque de portería. La pelota al centro del campo, apareciendo por ahí en Eco. Recupera Fabián. Ese envío que buscaba entre líneas para el jugador más adelantado, que era Ricky. Va a ser saque de banda. Ahí se acaba de banda rápidamente uno de los jugadores que ha ingresado en esta segunda parte, que es Iker, el dorsal número 3. Pedro Ibáñez, se anticipa muy bien Iván y vuelta a empezar para Asturias. Urco. Se marcha muy bien ahora el jugador de País Vasco, buena la velocidad, la galopada ahora del 11. Tienen que frenarse ahora para buscar el apoyo. No tenía nada claro ahora la entrega, el envío que consigue tocar con la cabeza y el jugador asturiano, pero va a poder recuperar finalmente. Que bien fue al suelo el jugador de Asturias. La salida de balón, recupera bien Aratz. Y la pelota que cae a la derecha para Hitor, que tiene mucho espacio ahora para poder inventar y para pensar. Ahí está, bicicleta por allí y por allá. El centro, el segundo palo, no consigue llegar nadie. Y se anticipó ahora muy bien ahí para despejar esa pelota que por seguridad tuvo que enviar fuera, que es otro de los recién incorporados, Hugo, en esta segunda parte. Y vamos a ver el córner. A balón parado, ya están preparados los jugadores de País Vasco ahí haciendo lo que viene a ser el trenecito, como se le llama en el argot futbolístico, en el punto de penalti. Vamos a ver ahora el lanzamiento que nos espera en este córner. Todo preparado, la jugada ensayada. Veremos a ver en qué termina el centro. Ahí está desde la esquina al punto de penalti. Segundo palo, intenta llegar Julen. Al final consigue atrapar, pero si no me equivoco creo que la jugada está invalidada. Está invalidada ahí la jugada por falta de unos jugadores de País Vasco en el momento del salto. Este es Iker. El envío ahí para su compañero, para Fabián, que envía a la izquierda. Veremos a ver si llega Ricky. Ahí está Ricky en el vértice del área. Se frena. Intenta meter ese balón para la llegada de Jesús. Tiene que poner el cuerpo ahora Iker. Aguanta Iker el esférico. Se le queda ahí un poquito larga esa pelota. Puede meter la pelota, perdón, el pie, lo justo para desbaratar esa ocasión. Iván que corta muy bien. Partidazo ahí del 15 que están viendo en sus pantallas. De Iván, el jugador del Real Oviedo. Y enseguida que se van a hacer otros dos cambios, si no me equivoco. Bueno, en este caso es para Asturias.
se va a marchar uno de los jugadores del conjunto asturiano. Era Jairo, sí, efectivamente es Jairo. Es Jairo quien se marcha. Y entra en su lugar Mateo. Entra Mateo al terreno del juego. Jairo, que había tenido unas complicaciones para arrancar la segunda parte, al final ha vuelto a ingresar. Pero el míster Ramón Collado ha visto que será bueno ya cambiarle. No estaría en las mejores condiciones o quería otra alternativa el míster de la selección autonómica de Asturias. Sacará de banda Iker. Asturias bastante mejor que la primera parte, tengo que decirlo, pero de momento sin crear grandes estragos en la portería de País Vasco. Este Fabián pisando la pelota. Sigue manteniendo el cuero. Buena la maniobra de Fabián ahí ante Adrián. El balón a la izquierda para Ricky. Quiere meterse hasta entre dos defensores rivales. La jugada que finalmente... Al final el jugador de País Vasco que se queja de una posible falta. Incluso decía que tenía, bueno, ha perdido la bota el jugador de País Vasco. Recupera el balón Asturias. En el carril del 8, en el carril de la magia, donde suceden las cosas. Bueno, ahora el quiebra ahí del jugador asturiano. Y va a señalar la falta el colegiado, que Sergio Arredondas, que da la entrada al jugador de País Vasco. Y me parece que va a haber otro cambio, si no me equivoco. Vamos a ver, habrá que estar atentos. Sí, bueno, un cambio, no, tres cambios son los que se van a realizar. Tres cambios son los que se van a realizar ahí por parte de País Vasco. Si no me equivoco, es Iker Torres quien ingresa. Aymar Urín. Se retira del terreno de juego Aitor. También lo hace Florín. Pues tres cambios por parte de País Vasco. Y ojo al lanzamiento de falta. El balón colgado al punto de penalti. El remate a las manos del guardameta sin ningún problema. Atrapa bien el portero de País Vasco. También cambia la portería, que nos ha faltado por decir. Ha ingresado Lucas Asier Pereira a la portería. Se ha marchado Ioaritz. Así que muchos cambios por los que apuntar. Y el balón que ya está en juego en el centro del campo. De momento en el otro partido. Recordemos que sigue marchando 1-1. Entre Galicia y Canarias, ojo al envío dentro del área. Bueno, ahora el recorte. Vamos a ver qué puede rematar, pero aparece por ahí Fabián para ayudar en tareas defensivas, que retrasa, más que desbaratar, retrasa la acción ofensiva porque sigue manteniendo la pelota País Vasco. Este es Julen. Julen entregando hacia atrás para su compañero. Manteniendo el balón dentro del campo. Puede poner ese balón con alguna complicación. Y consigue embolsar ahí Iker Moraes la pelota. Pues discúlpeme, porque tampoco es Iker Moraes. También ha habido cambio en la portería. Iker Moraes no es. Es Pablo, el portero de el conjunto asturiano. Lo hizo ahí esa parada Pablo muy bien atrapándose el cuero. Y la pelota que es para el conjunto de Ramón Collado. Aunque le dura poquito la pelota. Y este es Iker. Tiene que ir a la ayuda. Los recién incorporados al terreno en juego por parte del País Vasco, pero esa pelota que se va a marchar por línea lateral. Minuto 48 de esta segunda parte. Recuerden que hay que irse hasta el 60 para que finalice el partido. Perdón, hasta el 70. 35 minutos cada parte. Saque de banda. Saque de banda a favor de País Vasco, que va ganando unos metritos.
Selección por la banda izquierda. Esperaba ya un compañero dentro del área. Ojo, le mira a la derecha muy solo. Puede terminar jugada el disparo. Bien por bajo Pablo. Segunda acción al final. Salva muy bien Iván. Casi bajo palos. La pelota hacia la derecha. Cae al suelo el jugador de País Vasco. Sale con todo ahí el portero. Y va a ser saque de banda para Asturias. Estamos viendo, ¿no?, ese cambio respecto a la primera parte. Que Asturias ha salido bastante mejor defensivamente. Incluso podemos decir que País Vasco algo peor. En cuanto a ataque, no está teniendo tanta determinación a la hora de llegar. Hemos visto en Julen Rafael, que sigue sobre el verde, pero bastante desaparecido respecto a la primera parte. En el que ha sido protagonista con un doblete, con esos dos goles, tanto el segundo como el tercero. Ojo, ahí está, antes lo digo, ahí va Julen. Ojo, Julen, sigue Julen, qué bien lo ha hecho Pablo. Qué bien lo ha hecho Pablo para tapar ese avance de Julen. Salió muy bien ahí el guardameta del conjunto asturiano para detener ese ataque. Y antes lo decíamos, y ahí está, Julen, que ha estado a puntito de hacer el cuarto gol. En otra jugada aislada, le hace falta muy poquito a País Vasco para hacer mucho daño sobre Asturias. Cada vez que intenta un ataque, pisa área, finaliza casi siempre en algún disparo a portería, o por lo menos en disparo. Y en cambio a Asturias le cuesta mucho el poder terminar las jugadas. Es lo que puede estar penalizando, como pueden estar viendo en el marcador, a el conjunto de Ramón Collado. Ya País Vasco con muy poquito le ha conseguido hacer gol a Asturias en un partido que, como está viendo, que sigue 0-3. En una primera parte que, ojo, ahora la envía a la izquierda. Al final, pues fuera de juego, fuera de juego. Señalada por el colegiado. A sacar de portería el guardameta de País Vasco. Va a ser Lucas. Va a ser banda. Envía hacia la izquierda, va a intentar llegar ahora al jugador de País Vasco. Siker Albizu. Iker. Avanza Iker. Se marcha muy bien Iker. Ojo al envío al punto de penalti. El despeje se marcha alto. El balón de País Vasco. Va a ser saque de esquina. Estamos viendo lo que comentaba antes. Con qué poquito hace País Vasco en ataque. Y le sirve para generar muchísimo peligro en Asturias. Las pocas llegadas que puede estar teniendo País Vasco en esta segunda parte le está generando bastante peligro al conjunto de Ramón Collado. Envía el segundo palo. No consigue rematar a nadie. Va a ser saque de banda a favor de Asturias. Minuto 53. Segunda parte. De momento que el resultado en el otro encuentro de este mismo grupo, en esta sede de Galicia, sigue con ese empate a uno. Ahora mismo País Vasco sería el líder de este encuentro. Recuerden que pasan los dos primeros de este grupo a esa fase de oro.
Y como siempre me gusta decir a mí, que ojo al disparo, se marcha fuera, va a ser córner. Como quería decir, siempre me gusta decir a mí, las veces que he tenido el placer de narrar estos campeonatos, es que en estos torneos al final nadie gana y nadie pierde, por así decirlo, porque los que no consiguen clasificarse a esa fase de oro tienen también su fase de plata, así que también estarán en una fase final. Pero es verdad y es lógico que todos los equipos quieren estar, como es obvio, en esa fase de oro. Pero al final el esfuerzo no va a quedar en vano. Ese balón al punto de penalti, el remate. ¡Qué auténtico golazo! ¡Qué auténtico golazo! Acaba de marcar el jugador de País Vasco. El centro desde la esquina. Y el remate espectacular de volea con la izquierda, sin dejar que bote. Consigue introducir la pelota dentro de la portería. El lanzamiento de Oyami Menza. ¡Qué golazo del jugador de País Vasco! Consigue meter el 0-4. A favor del conjunto de Mikel Duque. Yo otra vez lo digo, otra vez lo vuelvo a repetir. En otra jugada aislada, ahora en un córner, consigue meter ese gol que le vuelve a ampliar la ventaja. El centro desde la esquina, medido con música ese balón. Iba ahí el 18. Oyane para marcar ese auténtico golazo. Marca en el 55 el gol de País Vasco, 0-4. Y sigue habiendo movimiento en los banquillos, ahí en este caso de Asturias, que va a intentar buscar alguna solución a las esperanzas que les puedan quedar en este partido, que todavía queda bastante en esta segunda parte, pero hay que también ser realistas y el resultado es bastante abultado. 0-4. Desde luego que seguramente Asturias, como lo ha hecho en todo lo que llevamos de partido, no va a perderle la cara al encuentro y va a seguir intentando acortar distancias. En este encuentro que marcha con este resultado de 0-4. Iván, que envía la pelota fuera ante la presión. Hay que destacar a un jugador de Asturias, desde luego que a pesar del 0-4, Iván, para mí, está siendo uno de los mejores jugadores del conjunto de Ramón Collado. Gran partido del central del Real Oviedo. Ya hablamos de País Vasco, obviamente, tiene un nombre que es el de Julen Rafael, ya no solo por los dos goles que haya podido meter en este encuentro, sino también por todo lo que ha generado a la hora de atacar, todo lo que suponía cada vez que cogía el balón. Solamente tenía la vista puesta en la portería, ¿no? El delantero, el killer del Deportivo Alavés. Y va a haber más cambios. En este caso para País Vasco se retiran por ahí Urko Lorenzo, el jugador del Athletic Club de Bilbao. Y lo va a hacer también Pedro Ibáñez. Balón puesto en juego. Salir por línea lateral. Va a sacar el conjunto de Mikel Duque. Qué buena la acción ahora de Gorka para poner esa pelota. Se la quita de encima el jugador de Asturiano. Y ojo que ha quedado tendido sobre el terreno de juego en los jugadores de Asturias. Que ha quedado dolorido. Tras esa acción no hemos podido ver qué ha podido ser, pero parece ser que no, parecía que les tiraban ahí la pierna. Se ha podido subir el gemelo, pero poco a poco se recupera, nos alegra. Así que vuelta al ruedo el jugador del conjunto asturiano, Eneko Rodríguez, el jugador del Club Deportivo Covadonga. El balón hacia atrás. Va a sacar de banda Asturias. Ahí vemos de fondo con la manta puesta, ¿no? Con la mantita que no falte en el banquillo. Hace
mucho frío hoy en estas instalaciones deportivas aquí en la ciudad deportiva de Amadroa. A sacar de banda el conjunto asturiano. Vamos a llegar enseguida al 60. A tan solo 10 minutos para el final del partido. Y no se vayan muy lejos porque enseguida vamos con este mismo partido, solo que en categoría sub-16. Recuerden que esto es categoría sub-14, pues enseguida arrancaremos con esa categoría sub-16. El debut de ambas selecciones autonómicas en esas categorías. Ojo al lanzamiento, se marcha fuera. Y el debut de ambas selecciones autonómicas en esas categorías, que también le seguiremos muy de cerca. Que me va a tocar narrar, que va a ser un placer como siempre el retransmitiros ese encuentro entre el Principado de Asturias y País Vasco, que arrancará enseguida tras la finalización de este partido, de este encuentro. Y veremos a ver qué nos depara en ese partido, si no nos encontramos con un partido similar o un partido diferente. Todo está por ver y espero que nos acompañen en ese partido, pero es verdad que creo que, si no me equivoco, tendrán que ir a otro enlace de YouTube del canal de la Real Federación Española de Fútbol para seguir ese mismo partido. Mientras que continuamos viendo la finalización de este encuentro. Atrapa bien ahí Pablo, el portero de Asturias. Bueno, ahora en tareas defensivas el jugador asturiano cae al suelo. Tiene que ir con todo ahí al suelo. Unas. Este es el jugador del conjunto vasco. Qué bueno ahora la combinación de pases. Iván que no llega. Puede ser el quinto. Y el gol. El gol de País Vasco marca. El quinto gol del partido lo marca el conjunto vasco. La buena acción. Qué bien han jugado ahí el conjunto de Miquel Duque. La buena combinación de pases. Y marca ahí el jugador de País Vasco. Vuelve a ser Ollán Mimenza, el encargado de marcar el quinto gol. En una muy buena combinación. Qué buena jugada del conjunto de País Vasco. Que marca el 0-5. Ya estaban ahí atendiendo unos jugadores. Todavía siguen tendidos sobre el terreno de juego. El mismo jugador que había sido protagonista en una de las acciones anteriores. Que había quedado también tendido sobre el terreno de juego dentro del área. Pero parecía que se había recuperado. Y es Eneko Rodríguez. Y es el gemelo derecho del que se duele. Se interesa ahí también el autor del último gol. Deportivamente ahí le ayuda a retirarse del campo el jugador de País Vasco, ya en deportividad ante todo. Y llegamos al 62. Asturias 0, País Vasco 5. A lo mejor demasiado castigo, ¿no? Para un conjunto asturiano que ha intentado buscar, aunque sea meterse en el partido con un gol, pero no han tenido. Ojo, ahora cae al suelo y ahí está. Pues penalti. Penalti. Antes lo decíamos, pues ahí está. El mal del comentarista, que buscaba meter gol, pues tiene la oportunidad aquí. Lanzamiento de penalti para el conjunto asturiano de poder acortar distancias, el no irse de vacío en este partido. Va a ser el encargado, el 10, va a ser Fabián, el jugador del Club Deportivo Covadonga, con pierna zurda. Va a colocar esa pelota con mucho mimo sobre el punto de penalti. Aquí en esta Ciudad Deportiva de Amadroa, el colegiado Sergio Arredondas, que espera que esté todo preparado para darle el visto bueno. Ahí está Fabián, pierna zurda, va Fabián, 1, 2, 3, el gol. El gol de Asturias, marca el 1-5. A corta distancia en este partido que ya está muy cuesta arriba. En este minuto 63 de la segunda parte, marca el conjunto asturiano. 1-5 para el equipo de Ramón Collado. El conjunto de Ramón Collado que marca ese gol que vamos a ver aquí en estación repetida, en ese penalti.
Define muy bien ahí ante el guardameta. Ante Lucas. Y marca el 1-5. Ojo a la acción ahora de País Vasco. Tocó con lo justo ahí el defensor. Si no me equivoco, es Eneko que ha vuelto al terreno de juego. Ahí está Fabián. El balón suelto, veremos a ver quién llega. Al final va a ser saque de banda para País Vasco. A sacar de banda Aratz. Corta bien Ricky esa pelota, recupera Asturias. Presión alta ahí de País Vasco, aunque ese balón no va a conseguir llegar a nadie, ningún compañero azulón. Recupera el conjunto vasco. Ahí escuchamos a la grada, a toda la afición asturiana que ha venido hasta esta ciudad deportiva, animando a los suyos. Está en la presión. Iba a sacar de banda Aratz. Recordarles que vayan buscando el otro enlace en el que se va a visualizar este partido entre estas dos mismas selecciones autonómicas en categoría sub-16 que le vamos a contar a través de la Real Federación Española de Fútbol. Y que nos espera un cierre de sábado espectacular en este Grupo A de Galicia. En ese partido. Balón dentro del área, puede terminar jugada, el disparo, rechazado, sigue el balón, sigue el peligro, se marcha fuera. Ahí Ricky que se duele de la pierna derecha tras esa acción ofensiva. El envío hacia la izquierda, el balón que se va a marchar, va a ser saque de banda para Asturias. Sacar de banda el conjunto asturiano. Muy líder el conjunto vasco en este grupo A. Tras endosar esta goleada por 1-5. Fabián. Detiene el juego. Parece ser que se ha hecho daño a uno de los jugadores del conjunto vasco. Es el capitán, es Gorka. Y el balón que está puesto en juego, recupera el conjunto vasco. Se la pide en la derecha ya. El 17 Unas, que bien se anticipó ahora Iker. Ese balón que consigue salvarlo sobre la línea. Parecía que había salido, pero finalmente pudo mantener la pelota dentro del rectángulo de juego. El balón al centro del campo. Avanza el 17 asturiano. Recupera la pelota ahora Ollán, el balón arriba, la galopada del 16, que viene a salir ahora Pablo para mirar el balón fuera. Va a ser saque de banda. Será saque de banda para el conjunto vasco, que se toma su tiempo ahora para sacar, cuando solo quedan 2 minutos para que finalice el partido, más lo que añada el colegiado. Que mi apuesta sería por unos 3 minutitos otra vez, aproximadamente. Intenta el avance ahora del jugador vasco. La pelota hacia la derecha. Con mucha velocidad ahora el jugador asturiano intentaba enviar esa pelota hacia arriba, pero corta bien ahora el jugador vasco, era Gorka. La envía hacia arriba. Se anticipa ahí bien Eneko, que deja el balón muerto para que pueda llegar ahora Iker. La apertura hacia la derecha. Este es Unas.
Pisare Onas, avanza Onas, se le envió bastante fuera. Se le marcha muy desviado. Bastante desviado al jugador del País Vasco que intentaba dar esa rosca por fuera en una posición que a lo mejor hubiese sido, a lo mejor el disparo cruzado, incluso mejor buscar alguna opción de pase. Estamos viendo en Eco, que me ha parecido ver, si no me equivoco, con claros signos de ir cojeando el central del Club Deportivo Covadonga. No sé si me ha fallado ahí la vista, pero lo parecía en el momento que intentaba enviar ese balón hacia arriba. Bastante tralla lleva encima el central de Asturias, que hasta en dos ocasiones ha tenido que detener el juego porque tenía molestias. Y la última parecía la más grave, en el gemelo derecho, y aún así sigue en el terreno de juego. Va a recuperar la pelota País Vasco, que rifa esa pelota hacia arriba. El balón al otro costado. Intenta ir con todo ahí al lateral izquierdo. Iker se apoya ahí en Iván. Iván, el envío hacia la izquierda. Este es Ricky. Ricky que detiene el esférico. Ricky que enviaba ahí para su compañero. Va a ser falta a favor de Asturias. Tiempo ya cumplido. Tiempo ya se encuentra ahí cumplido. No hemos podido ver finalmente lo que ha sido añadido. De momento seguimos con este resultado 1-5. Va a intentar hasta el final Asturias el poder seguir maquillando el resultado, aunque ya la remontada se ve imposible. Un partido que, como hemos podido ir diciendo, que empezó bastante igualado, bastante parejo. País Vasco que consiguió romper rápidamente esa igualdad en el marcador. Ojo al balón por dentro, que bien estuvo ahora Pablo para salir y leer bien la jugada. Y como comentaba, ¿no? Al final el partido que empezaba bastante igualado, bastante parejo, pero País Vasco que ha podido pudo romper rápidamente esa igualdad en el minuto 3, si no me equivoco, con ese golazo de Adrián. Y rápidamente Julen Rafael consiguió endosarle esos dos goles que le daban esa ventaja de 3-0, con la que serían al final de la primera parte. Una primera parte, como decimos, que País Vasco se impuso gracias a su efectividad, porque tampoco podemos decir que fuese una superioridad abrumadora por parte de País Vasco, pero supo aprovechar las que tuvo, supo definir todas las acciones ofensivas, generando mucho peligro cada vez que llegaba. Y claro, está a prueba de ello en el marcador. Y Asturias, que lo que le ha podido penalizar, sobre todo lo que comentamos hace unos minutos, es la poca, pues justamente la poca efectividad, todo lo contrario a País Vasco, que ha podido tener. No ha tenido esa claridad a la hora de atacar. Le ha costado mucho superar la defensa de País Vasco. Es lo que le ha penalizado. Y el partido ha estado igualado, ha estado muy igualado. Pero País Vasco, como decimos, es un auténtico titán a la hora de atacar. Como ahí estamos viendo, otra acción ofensiva. Al final es fuera de juego. Balón para Asturias. Vamos a ver cómo se desenvuelve la categoría sub-16 de estas dos selecciones autonómicas, porque nos espera un auténtico partidazo tras la finalización de este encuentro. Nos vamos con ese Asturias País Vasco de categoría sub-16, que lo vamos a vivir aquí con todos ustedes. Este es Ricky. Ricky intentaba girar, va a ser falta. El colegiado que ya se está mirando el crono. Llegamos al 73. Intenta mantener el cuero. Recupera ahí Asturias. Avanza Asturias. Buena la pisada del jugador asturiano. Cediendo hacia atrás ahora. Tocando el conjunto de Ramón Collado. Balón para Iker. Avanza Iker, al suelo el jugador de País Vasco, balón para Asturias. Este es Iker, aguanta la pelota Iker, buena la subida ahora que intentaba buscar el autopase. Pone el cuerpo bien ahora Aratz. Y va a ser puerta para el conjunto de Mikel Duque.
Llegar de portería al conjunto. País Vasco, de la Comunidad Autónoma de País Vasco. Ahí está el envío. Sobre la línea. Era Ricky quien perdía la pelota. Ahí está Ollán. Apertura para Iker. Moviendo el esférico muy bien País Vasco en ese cambio de derecha a izquierda. Sigue avanzando por el tres cuartos de cancha. Qué bien ahora el avance. Quiere finalizar jugada. Tuvo que ir al suelo al jugador asturiano para cortar el avance. Porque si le llega a dejar seguir, hubiese sido un auténtico... Bueno, no sabemos cómo hubiese terminado, pero puede haber sido un golazo, sí. Si llega a disparar a la puerta tras ese jugador individual. El balón colgado al segundo palo, intenta despejar, mal despeje y ahí está. Pues final del partido, termina el encuentro, victoria aplastante en el marcador por parte de País Vasco, 1-5 contra Asturias. Buen inicio para el conjunto de Mikel Duque en este campeonato, mal arranque, todo hay que decirlo, para el conjunto de Ramón Collado. Veremos a ver en ese segundo partido mañana. Y enseguida nosotros arrancamos aquí con la categoría sub-16. Vayan buscando el enlace, como bien había comentado, en YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, porque arrancamos con ese Asturias-País Vasco. Por mi parte, cerrar este partido. Muchas gracias por haber estado ahí. Y enseguida vamos con el siguiente. Hasta ahora.